vamos al link que dejo en descripción, ustedes eligen qué versión son. Le damos a download y elegimos dónde los descargamos. Luego ya tenido el archivo, le damos a extraer aquí. Y ponemos la contraseña. Y listo, ya estaría la carpeta con los 16 archivos. Antes de copiar, asegúrense tener su USB formateado en FAT32 para que le reconozca su PS3. Ya tenido, ahora sí copiamos. Prendemos nuestro PS3 y vamos a herramientas de datos guardados, insertamos el USB, y le damos X. Ahí saldrá todos los archivos que copiamos. Le damos triángulo, y vamos a copia múltiple, seleccionan todo, y último damos aceptar, yo no lo agosto porque ya lo tengo. Ahora entramos al juego, y nos vamos a editar. Nos vamos a administrador de datos. Nos vamos a importar barra exportar. Nos vamos a importar equipo. Y seleccionamos el equipo para importar. Siguen el procedimiento que ven en pantalla. Listo, y así siguen con los demás equipos. Por último, para que no reclamen de que los jugadores no salen, en el partido amistoso. Antes de jugar, le damos R3 para que se desactive la actualización en vivo. Eso es para los que tienen internet, para los que no tienen, lo dejan así nomás. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, gracias por el apoyo, compartan y suscríbanse para atraer más gente al canal. Y activen la campanita para que estén al tanto de mis aportes. Un abrazo, adiós.